Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este ya viernes 22 de marzo del 2019. Quédese con nosotros en los próximos minutos. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura y, por supuesto, espectáculos. Tenemos ya la última actualización en torno al desalojo que se llevó a cabo en el predio Magali del municipio de Berriozábal, aquí en el estado de Chiapas, y por supuesto también haremos un recuento de otras actividades, lo que en las últimas horas se ha convertido en noticias y que tiene que ver con dos aspectos fundamentales. El primero, el saqueo que se le hizo al ESMAPA durante los últimos 15 años y el trabajo que está realizando la autoridad para resarcir todos estos daños económicos y por supuesto también sociales. Y un tema preocupante y alarmante tiene que ver con el 70% de los chiapanecos tiene problemas para acceder a servicios de agua potable. Haremos también un recuento de lo ocurrido este fin de semana en la Perla del Soconusco, particularmente en el municipio de Tapachula. Arrancamos este espacio informativo con estas imágenes que ocurrieron el día de hoy en el municipio de Berriozábal. Estamos hablando del predio denominado Magali. Al final de cuentas, ¿qué ocurrió en esta zona del estado de Chiapas? El día de hoy llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por supuesto corporaciones federales, llevaron a cabo el desalojo de 44 hectáreas. Organizaciones sociales, en promedio había unas 200 personas que estaban realizando estas invasiones desde el 2017, desde septiembre de 2017 se estaban realizando estas invasiones. Se informó por parte de la Fiscalía General del Estado que hubo 26 personas detenidas en este operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Esto ocurrió en las primeras horas de este viernes y por supuesto llamó la atención de varios sectores que se han pronunciado ya en la aplicación irrestricta del Estado de Derecho por parte de las autoridades. Horas más tarde, por supuesto, para ya dar un preámbulo y datos más actualizados, el fiscal general del Estado de Chiapas, estamos hablando de Jorge Luis Llave Navarca, ofreció una conferencia de prensa donde estaba informando que actualmente tienen en promedio la ubicación de unas 7000 hectáreas más o menos que han sido invadidas, no solamente por el MOCRI en este caso, sino por distintas organizaciones sociales. Han integrado ya 71 carpetas de investigación para atender este tema. Aquí le dejo parte de las declaraciones que dio el día de hoy en conferencia de prensa, justo que hacen alusión al tema del desalojo en este predio denominado Magali, insisto, ubicado en Berriozábal. Se implementó un operativo de desalojo del predio Magali, ubicado en el municipio de Berriozábal, Chiapas, el cual había sido invadido de manera furtiva desde hace aproximadamente año y medio, para ser exactos, el mes de septiembre del año 2017, en donde aproximadamente 200 personas tenían en posesión ilegal este predio, que consta de aproximadamente 44 hectáreas, que es un fraccionamiento. Tenemos hasta el día de hoy presentadas 142 denuncias, o sea, son víctimas que denunciaron el despojo de los lotes. Sin embargo, ahí tenemos contemplado un aproximado de 400 personas que fueron también víctimas de despojo de sus lotes. Están ya en este momento tomando nuevamente posesión, ejerciendo actos de dominio. Cada una de las personas que está llegando al predio se encuentran ministerios públicos y personal de la policía estatal resguardando el predio, nuevamente restituyendo en el goce de sus derechos de posesión y de propietario de cada uno de los lotes. Tiene se parte justo también de estas declaraciones que hace el fiscal, esta conferencia de prensa ofrecida hace unas horas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, dando parte de los resultados. Hay que recordar también, es importante señalarle y remarcarle a la población, se detiene en este operativo a 26 personas que en las próximas 48 horas se estará determinando su situación jurídica. Poniendo un poco en contexto, desde hace unos días, desde la semana pasada, autoridades de la Fiscalía en conjunto con distintas corporaciones policíacas han realizado también ya una serie de operativos
para ir atendiendo el tema de las invasiones, un problema que fue olvidado en los últimos años, en las últimas administraciones, y esto por supuesto generó zozobra e incluso molestia entre la misma ciudadanía. Y cómo no, ¿a quién le va a gustar que al final de cuentas individuos lleguen con supuestas demandas para despojar a las personas de sus tierras que por muchos años y con mucho sacrificio construyeron? Desde la semana pasada se intensificaron estos operativos de desalojos de predios invadidos. Hasta el momento, a estos 26 que fueron detenidos el día de hoy, se le suman 35 personas más que fueron detenidas, recuerda usted, también sobre el Libramiento Norte, a un costado del Mirador Los Amorosos, aquí también en Tuxtla Gutiérrez, donde se llevó a cabo otro operativo. Estas 35 personas fueron ya vinculadas a proceso. Ahora se está a la espera de qué pasará con estas 26, que insisto, en las próximas 48 horas se estará definiendo esta situación jurídica. Es muy importante señalar esto que mencionó el fiscal en la conferencia de prensa. Le preguntamos sobre las declaraciones recientes que ofreció el MOCRI, particularmente el día de ayer, donde ellos estaban justificando, inclusive acusando a que habían sido los propios elementos de la policía los que habían realizado los desmanes en la capital chiapaneca, en la plaza a un costado de la empresa OCC aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y el fiscal dio una declaración contundente que tenía que ver con que la aplicación del Estado de Derecho en ningún sentido es sinónimo de represión. Inclusive estos operativos se están realizando con la supervisión de integrantes de derechos humanos, justo para evitar también que se respeten los protocolos que ellos tienen en este tipo de operativos. Y lo más importante, para darle certeza jurídica a los empresarios y también a la sociedad chiapaneca, ya desde la primera conferencia dijo, estos operativos de desalojos van a ser permanentes en el estado de Chiapas, forman parte de las mesas de seguridad que se realizan todos los días en la capital chiapaneca y que son encabezadas por el titular del Poder Ejecutivo, Rutilio Escandón Cadenas. No es casualidad que distintas organizaciones sociales, empresariales, transportistas se han sumado a esta exigencia de desalojo de los predios. Esto es lo más relevante que ha ocurrido en torno al tema de invasiones en el estado de Chiapas. Insisto, ya la autoridad haciendo lo que tenía que hacer en otras administraciones. Pasamos a otros temas, esto que tiene que ver con, pues, algo que no es novedad, pero que llama la atención. En los últimos 15 años el ESMAPA ha sido saqueado y esto ha generado, al final de cuentas, problemas y daños no solamente económicos, sino también en el aspecto social, que se traduce y se refleja en el servicio de agua potable para la gente que vive en Tuxtla Gutiérrez. De esto nos habla mi compañero Rodolfo Flores. Buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio de TVO Cuarto Poder. Efectivamente, para explicarte que el agua es un vital líquido para el ser humano y es cada vez más escaso por factores de contaminación, crecimiento urbano desordenado e incluso las invasiones y tomas clandestinas que perjudican el abastecimiento a la población de Chiapas, que demanda en mayor medida este servicio. Y es que en conmemoración del Día Mundial del Agua se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez una campaña de concientización a niños de diferentes escuelas de nivel primaria, donde se resaltó la importancia del cuidado de este recurso que, al paso del tiempo, como tú decías, se está volviendo agotable. En Tuxtla Gutiérrez se trabaja marchas forzadas luego de que por más de 2 sexenios se abandonó totalmente el tema de los servicios de agua y todo lo que implica la distribución, el mantenimiento, monitoreo de sostenimiento del sistema municipal de agua potable y alcantarillado municipal, el ESMAPA. René León Farrera, titular del organismo, indicó que luego de un estudio se ha detectado más de 20.000 tomas clandestinas, por lo que han iniciado una campaña de regularización y con ello se frene el robo del vital líquido. Detalló que en la ciudad son cerca de 750.000 usuarios que se mantienen en contrato formal, alcanzando una cobertura del 90%. En este sentido, señaló que el resto son cerca de 20 colonias irregulares localizadas en la zona alta de Tuxtla Gutiérrez, lo que sería la zona norte, las que no cuentan con este servicio, siendo un tema delicado, ya que dotar de los servicios estos lugares es más complejo, dado que se requiere un sistema de rebombeo. En el caso también, bueno, tocando el tema de Ciudad del Agua, se está renovando el equipo para trabajar en su máxima capacidad, que es de 2.500 litros por segundo. Sin embargo, reconoció que no se puede por el momento activar el 100% del equipo por el mal estado de la infraestructura de las líneas que han permanecido sin el mantenimiento adecuado. Reconoció, sin embargo, que a diferencia de otros años, este 2019 no se padecerá tanto el desabasto. Incluso adelantó que se tiene previsto que en todos los hogares se tenga como mínimo 2 veces por semana
el suministro. Adolfo, no sé si tengas algún comentario respecto a esta información. Sí, Rodo, dos preguntas. Uno, habló sobre, decías ya, estas 20,000 tomas clandestinas. ¿Si dio algún dato de cuánta cantidad de agua se está desperdiciando en la capital chiapaneca? Y te lo pregunto por la siguiente información que nos va a compartir William Chacón, que tiene que ver con que el 70% de los chiapanecos no tiene acceso al agua. Así es. Lo que sí habló precisamente el titular del organismo es que se ha dejado de actuar en el sentido de que se ha reconocido las tomas clandestinas, se ha reconocido el desperdicio, se ha reconocido pues muchas situaciones irregulares, pero no se había actuado. Ahora la cuestión que nos comentaba era de aquellas personas que están en la irregularidad, las personas que no cuentan con un medidor de agua o las personas que están conectadas de diferentes pues maneras irregulares, se les cortará el servicio y también se les tapará el servicio de drenaje para que se vean obligados pues a pagar y a entrar ya pues en el tema de la regulación en cuanto a la dotación de este servicio. También, bueno, pues el tema de la cultura del agua, como él decía, es muy, muy necesario que se empiece a formar precisamente pues este tema de las capacitaciones, este tema de la concientización, sobre todo en los niños, ya que ellos podrían en dado momento pues tener ya o estar formados en por esta situación que tú mencionabas en cuanto al desperdicio. Otra situación que llama también pues poderosamente la atención en el tema que tiene que ver con el agua también y el cuidado de este recurso es que pues el 70% de los cuerpos pues de agua también en el estado de Chiapas se encuentran pues contaminados, esto de acuerdo a un estudio de la Conagua, y también es grave también pues el sentido de reconocer que en Chiapas el río Grijalva es el río más contaminado de todo el país. Sin duda es un tema que pues da para mucho en lo que corresponde a la capital chiapaneca. Hoy nos daban a conocer pues ese tipo de situaciones. Por un lado, pues la falta del suministro, los avances que se han tenido, las limitaciones también que se tienen en el momento. Entonces, también en el sentido de las tomas de tierra, el desperdicio por el estado de la tubería. Gracias, Rodo. Por ahí al final tuvimos un problema de pues, comunicación. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas ahí, Adolfo? Sí, teníamos, ya estaba cerrando tu comentario en la parte final, Rodo. Así es, en el tema también de las invasiones, él comenta que es un tema bastante delicado, ya que pega duramente también al tema del agua. Muchas veces ha pasado en las zonas del cañón, él comentaba que han roto las tuberías que dota de servicios a esta zona de la ciudad. Sin duda, es un tema que estará dando de mucho hablar y estaremos informando, Adolfo. Gracias por este apunte. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a otros temas. Sí, efectivamente, el tema de invasiones abarca distintos ángulos, desde el aspecto de que se trata de una situación ilegal hasta también la falta de atención de las autoridades para dar vivienda a estas personas, pero también hay que dejar en claro que en muchas ocasiones se trata de negocios. Y decimos, es un tema amplio por esto último que tocaba mi compañero Rodolfo Flores, que tiene que ver con que inclusive muchas invasiones contaban o cuentan, porque no han sido desalojadas, con el suministro de agua potable y con el servicio de energía eléctrica, situaciones o dos situaciones que también se dan en el marco de la legalidad, porque en muchos casos pues el servicio no se paga. Vamos a otros temas. Otro tema preocupante es el que nos comparte esta tarde mi compañero William Chacón, que tiene que ver con que el 70% de los chiapanecos no tiene manera de acceder a algo que es tan fundamental para la vida como es el acceso al agua potable. Buenas tardes, adelante, Willy. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Como bien dices, pues de acuerdo al docente e investigador de la Universidad Politécnica de Chiapas, Eric Martínez, en la entidad el 70% de la población no tiene acceso a agua potable y saneamiento, y solamente el 26% de las viviendas cuenta con agua entubada. Sin embargo, entre el 40 y 50% del agua se desperdicia en fugas por la deficiente red eléctrica que existe, por la deficiente red hidráulica, perdón, el que existe en los municipios. Además, dio a conocer datos durante una ponencia que ofreció en el Colegio de Ingenieros Civiles Chiapanecos en el marco del Día Mundial del Agua. Dijo que el uso del agua en Chiapas corresponde a un 82% en la actividad agrícola, el 16% en abastecimiento público y solamente el 2% en la industria.
Además, según el investigador, en Chiapas existen 135 puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento. De estos, el 79% se localizan en ríos y arroyos con 82 municipios involucrados, mientras que solo en 9 municipios las aguas residuales o una fracción reciben tratamiento. Es la información hasta el momento, Adolfo. Gracias, Willy, gracias por esta información. Y bueno, de lo que ocurre con el tema del agua potable en estos dos aspectos, en el aspecto de Tuxtla Gutiérrez y en el aspecto general con estos datos que nos compartías, vamos a otra información que tiene que ver con el Chichonal, uno de los dos volcanes activos que tenemos en el estado de Chiapas y que además son monitoreados los 365 días del año por parte de especialistas, sobre todo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ya sabemos la situación, la historia que tocó a Chiapas hace varios años con la muerte de miles de personas cuando uno de estos volcanes dio erupción. Hoy se están realizando una serie, cualquier cantidad de trabajos de investigación, y uno de ellos es el que nos presenta nuestro compañero Andrés Domínguez y que tiene que ver con microorganismos en el volcán Chichonal. Por supuesto, un tema interesante por la historia que representan estos cráteres aquí en el estado de Chiapas. Te saludo con mucho gusto, Andrés, buenas tardes. Adolfo, te saludo a ti y a la auditoría de Cuarto Poder, pues para mencionarles que el día de hoy el doctor Víctor Ruiz Valdivieso, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, pues finalizó 4 años de investigación al encontrar más de 20 microorganismos que fueron encontrados en el lago cráter del volcán Chichonal. Cabe señalar que este volcán que se encuentra entre los el lago que se encuentra entre los 50 y 92 grados centígrados, debido a su complejidad y a su ambiente extremo, pues se tenía pensado que no tenía ningún seño de vida, pero con esta investigación pues arroja que hay 20 microorganismos que viven y que darían el resultado de que tendrían alguna vida. Después de esta investigación de 4 años, pues fue en estos días cuando la revista científica de Geomicrobiología Journal fue la que publicó la investigación, y los microorganismos que viven entre 50 a 92 grados centígrados, por lo que su estudio significaría considerar el estudio de seres vivos que podrían adaptarse en ambientes extremos en Chiapas. Cabe señalar que esta investigación continuará, llegarán en un segundo momento a este lago y buscarán aplicar este tipo de investigaciones para resultados médicos, que es lo que mencionaba, que esto podría beneficiar enteramente a la medicina. Perfecto, Andrés, gracias por este apunte en la agenda también que tiene que ver con asuntos estatales. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a otros temas. En estos momentos le informamos a usted lo más importante que ha ocurrido en la Perla del Soconusco, en el municipio de Tapachula, información que nos comparte nuestro compañero Rafa Victorio y que tiene que ver con las actividades que se llevaron a cabo para la generación de empleo y algunos datos también que nos comparte a través de este medio de comunicación. Aquí usted ve estas imágenes que forman parte, le digo, de las actividades que encabezó el secretario de Economía y Trabajo en Chiapas, Yamil Melgar Blavo, quien reconoció la problemática que se vive justo en torno al tema del desempleo y la informalidad, ya que hay que recordar que Chiapas se ubica por encima de la media nacional. Incluso hablando en tema de informalidad, casi alcanzamos el 80% en este concepto, situación que no es nada agradable y no hay nada que celebrar, considerando que la informalidad genera otras consecuencias como son la poca generación de economía, porque no se paga pues al final de cuentas a las autoridades fiscales y hacendarias el tema de salarios, el tema de tener a la gente en el seguro social, el tema también de la generación de utilidades. De acuerdo con el funcionario, dijo que estas actividades que tienen que ver con la Feria de Empleo 2019 que se llevó a cabo allá en Tapachula, la importancia se genera en que los buscadores de empleo preguntan cualquier tipo de información a las empresas y al final de cuentas también las condiciones generales de trabajo que se están ofreciendo. Fueron 55 empresas las que expusieron las actividades que llevan a cabo, con un promedio de 1,400 vacantes en la región Costa, Soconusco y Frontera Sur, desde actividades para jornaleros agrícolas hasta personal técnico y también especializado
en diferentes industrias. Es parte de la información que nos comparte nuestro compañero Rafa Victorio desde Tapachula. Ahí mismo hago un paréntesis porque está ya en la línea telefónica mi compañero Ramón García. Hay una problemática también allá que tiene que ver con la vivienda. Ramón, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Adolfo. Sí, para comentarte que aquí en la costa de Chiapas hay un rezago en materia de regulación de vivienda. Hay colonias que han cumplido con los trámites para escriturar, pero que hoy forma parte del rezago de la administración anterior. Ante esto, la promotora de vivienda en Chiapas ha dispuesto a trabajar con esos colonias, esos grupos de interesados, e invitado a los ayuntamientos para que entre las tres coordinen esfuerzos en la agilización de los trámites y dar certeza jurídica al patrimonio de miles de chiapanecos. El titular de la promotora de la vivienda en Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, expuso que en los últimos días ha estado en Tapachula y otros municipios de la costa y se ha reunido con esos comités de colonias que buscan tramitar o que ya han tramitado su escritura pública. Señalan que hay avances y que se busca que con prontitud puedan tener la certeza jurídica de su patrimonio familiar a través de ese documento legal. Señala que a pesar de que esos trámites habían avanzado, incluso algunos señalan haber cubierto sus pagos, por alguna razón se quedaron detenidos desde la administración pasada. No se les dio continuidad a este proceso y este proceso de recepción mantiene a esos grupos en la incertidumbre. Hoy señala este funcionario estatal que las instrucciones del gobernador precisan atender este reclamo con la firme convicción y responsabilidad de trabajar arduamente para concluir los trámites. Comento que aquí en la costa de Chiapas, y en particular en Suchiate, hay denuncias de grupos de colonos que recibieron una escritura y que hoy se enteran de que esa escritura es una escritura patito, es decir, que no cuenta con los requisitos, y esta fue gestionada por un diputado federal de acá de la región, el diputado Elorza. Se le cuestionó al titular de la promotora de la vivienda sobre esto y nos dijo que oficialmente no hay ninguna denuncia de esas escrituras patitos, pero se comprometió a investigarlos. Dijo que para que eso no ocurra, la promotora de vivienda en los próximos días va a celebrar convenio con los colegios de notarios públicos y evitar situaciones que despierten sospechas negativas o que vulneren el patrimonio de las familias, pero sobre todo que se dé el debido cumplimiento ante el registro público de la propiedad. Ese es un tema, y en otro te comento rapidito que gigantesca piedra de Huixla sirvió de escenario para que cientos de visitantes se cargaran de energía. Y ya se ha vuelto una costumbre que durante, antes y posterior al equinoccio, cientos de visitantes lleguen a la formación natural que encierra mucha historia, cultura, leyenda, anécdotas y muchos misterios. Esta ocasión fue el escenario ideal para presenciar el cambio de estación de un lugar que está ubicado a 1045 metros sobre el nivel del mar y que permitió a quienes acudieron cargarse de energía positiva para esta nueva temporada. Lograron su fin. El gobierno de Huixla organizó una excursión y el lugar místico permitió no solo que quienes acudieron se cargaran de energía, sino también a los lugareños pudieran ofrecer servicios de alimentación y con ello reactivar de alguna manera la economía del lugar. Ese es mi reporte desde acá de Tapachula, Adolfo. Gracias Ramón por esta información. Vamos a otros temas. Esta situación preocupante que tiene que ver con un tema de inseguridad, al final de cuentas, de actividades de organizaciones ilícitas, de actividades ilícitas, pues, porque mire, detuvieron a nivel nacional por un tema de extorsión, imagínese, a personas que trabajan o que forman parte de alguna manera del gobierno, que formaron parte del gobierno. Detuvieron al exalcalde y a su hija del Estado de México por un tema que tiene que ver con extorsiones. Hacemos el enlace en estos momentos con mi compañero David Morales para que nos platique y nos dé puntual detalle de esta situación. No es que sea un hecho nuevo, pero no deja de sorprender, por supuesto, por la gravedad que esto implica. Funcionarios, servidores públicos que se supone gozan de buena reputación, mire, al final de cuentas, en qué andan metidos. David, buenas tardes. Saludos, Adolfo, buenas tardes a todos. Vamos con la información nacional.
Hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención del exalcalde de Ozolotoapan, Santos N., y su hija Natalí N., quienes son investigados por su probable participación en el delito de extorsión. Además, la institución informó que el exedil se presentó como miembro de un grupo criminal. Santos N. fue alcalde priista en los periodos del 2000 al 2003, del 2009 al 2012 y del 2016 al 2018, quien además contendió para reelegirse en el cargo, aunque perdió. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía complementaron una orden de aprehensión mediante un operativo implementado en los municipios de Valle de Bravo, Santo Tomás de los Plátanos y Tzoloapan, donde los elementos de esa institución localizaron y detuvieron al ex servidor público y a su hija. Con base en información de la Fiscalía, los hechos que se les imputan incurrieron este año cuando los imputados con otras personas habrían obligado a las víctimas a firmar un documento donde otorgaban la propiedad de un rancho ubicado en ese municipio. Además de privarlos de su libertad y amenazarlos de atentar contra su integridad física, el expresidente municipal se habría ostentado como miembro de un grupo criminal. Tras las detenciones, ambas personas fueron trasladadas al centro penitenciario de Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Sin embargo, se les debe considerar inocentes hasta que no haya una sentencia condenatoria en su contra. Este es el reporte nacional, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, gracias por este apunte en la agenda nacional. Estamos ya en la recta final de la segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Está ya con nosotros mi compañero Darwin Mendoza. Buenas tardes, Darwin, platícanos lo más importante en el rubro de la cultura y los espectáculos. ¿Qué tal, Adolfo? Gusto en saludarte este fin de semana, este viernes. Pues bien, para comentarte acerca de buenas noticias, y es que durante el concierto de ayer de primavera de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca presentaron algunos valores. Significa que son jóvenes alumnos avanzados que ya se encuentran listos para dar el siguiente paso y comenzar con una educación superior en cuanto a esta cuestión que tiene que ver con la música. Ellos son María José Orizabal, que es una soprano, Oscar Núñez, Carlos Gutiérrez en el clarinete y Sergio Espinosa. Ellos ya estuvieron pasando por las tres diversas etapas que tiene el proyecto Esperanza Azteca, que es primero la educación básica, que son las orquestas que se encuentran en todos los estados, que son 62 que hay en el país. Posteriormente ellos pasaron al propedéutico, que son orquestas que se encuentran en ciudades muy estratégicas. Por ejemplo, aquí en Chiapas está la orquesta que va para toda la zona sureste, y ahorita ya se encuentran para dar el salto para ir a Puebla o alguna otra orquesta de una educación superior, ya para ser músicos profesionales. Ellos estuvieron participando el día de ayer en el concierto en el Teatro de la Ciudad, que se hizo a partir de las 19 horas. Darwin, en el tema de los espectáculos, Marvel ya no llegará a Netflix. Sí, una noticia bastante lamentable que ha mantenido en suspenso a todos los que gustan de ver de este tipo de contenido. Pues ya el mundo cinematográfico de Marvel ya no estaría en Netflix. Esto debido a que Disney, la empresa que tiene los derechos de este universo o de esta compañía, ya no va a lanzar su propia plataforma al estilo de Netflix, porque va a quitar todo su contenido que tiene en esta plataforma. Así que actualmente solamente se pueden ver 11 películas de las 20 con las que cuenta este universo, y la película más reciente de Capitán América solo va a estar disponible para la plataforma de Disney, ya no llegará a la plataforma de Netflix. Perfecto, Darwin, ya para cerrar, ¿algún apunte final en la agenda cultural? Tenemos invitación para todo tipo de público. Está desde pues, literatura, que se estará realizando un evento en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, que estará participando a las 19 horas. Posteriormente, a las 8 de la noche, hay una exposición de pintura en Art Wars, donde estarán participando algunos alumnos del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Y posteriormente, en la puerta abierta, Avea Teatro, se estará presentando la obra Inagada la Vida, que habla acerca de cómo una persona adulta ha sido abandonada por sus hijos derivado de esta enfermedad. Perfecto, Darwin. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Por supuesto, agradeciendo la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Darwin, gracias. Buenas tardes. Que tenga usted buen provecho, buen fin de semana. Recuerde, lunes en punto de las 8 de la mañana.